Muy bien, nos pasamos a los siguientes macromódulos que tenemos nosotros habilitados, como son el de reportes. Ingresamos en reportes y nos arroja de igual manera unos menús laterales en los cuales nosotros podemos ver distintos tipos de reportes. El primer reporte es el reporte de solicitudes históricas, el cual también nos presenta varios filtros por los cuales nosotros podemos buscar lo que deseemos. En este caso le damos en buscar y nos va a arrojar todas las solicitudes históricas que tenemos nosotros registradas. Aparece el tablero, la solicitud, la fecha de la solicitud, fecha límite respuesta, estado actual, fecha última respuesta, la última respuesta, la asignación y la temática. Todos estos reportes nosotros los podemos exportar a un Excel. El siguiente reporte es el reporte de solicitudes por estatus. También nos aparecen algunos filtros. Obviamente el estado de la federación de la institución ya nos aparece precargada con el rol con el que nosotros estemos entrando y el sujeto obligado al que pertenecemos. Le damos en buscar y nos aparecen aquí los estatus, el concepto en el que se encuentra nuestra solicitud, cuántas se encuentran a tiempo, cuántas fuera de tiempo, cuántas están en alerta y cuántas han sido desechadas dependiendo la semaforización de nuestra configuración. El siguiente reporte es el reporte de solicitudes por plazo de atención. También nos presenta algunos filtros. Nosotros le damos en buscar y nos va a arrojar toda la información que tenemos como sujeto obligado. En este caso nos arroja también el folio, nos arroja el semáforo y nos arroja la iconografía del tipo de solicitud. Los días transcurridos que lleva esa solicitud, cuántos días restantes le quedan, el tiempo de respuesta, tipo de solicitud, el medio en el que ingresó, electrónica, manual o móvil, y la temática a la que pertenece. Este reporte también lo podemos exportar a CSV o Excel y para hacer uso de esa información con fines estadísticos. Aquí concluimos con el menú de reportes, el macromódulo de reportes, y nos pasamos al menú de soportes. Iniciando el menú de soportes, damos clic en el macromódulo que dice soportes y nos va a arrojar una pantalla con los soportes que nosotros podemos realizar. En este caso, el primer soporte es el cambiar tipo de solicitud o reconducción de la solicitud. Esto para pasarla de información pública a datos personales o viceversa. Nosotros podemos buscar en estos filtros el estado de la federación, la institución ya aparecen precargadas y podemos ponerle un folio. O podemos buscar todas las solicitudes a las cuales podemos cambiar ese tipo de solicitud. En este caso, podemos hacer un ejemplo, cambiarla a esta solicitud 0059 de información pública a datos personales. Aquí nos va a pedir el tipo de derecho, le damos aceptar. Al darle en aceptar, ya se cambió a una solicitud de datos personales y obviamente va a seguir todo el flujo o todos los pasos que tenga configurado su organismo garante. Si nosotros la buscamos aquí, ya nos aparece que es una información de tipo de datos personales. El siguiente soporte es el de eliminar asignación de solicitudes. Lo que significa este soporte de eliminar asignación de solicitudes es de que cuando nosotros elegimos una asignación, ya sea que la atendamos nosotros como unidad de transparencia o la hayamos asignado a algún subenlace, y por alguna razón es errónea esta asignación, nosotros podemos entrar aquí a este menú de asignación del soporte y podemos eliminar esa asignación. Lo que ocasionaría es de que esta solicitud ya no estuviera asignada y estuviera sin turnar para elegir nuevamente la asignación. Y bueno, hasta aquí es el módulo de soportes y pasamos al módulo de registro de solicitudes manuales. Iniciando el módulo de registro de solicitudes manuales, tenemos que ingresar nosotros al menú de solicitudes. Dando clic al módulo de solicitudes, nos arroja unos menús laterales, los cuales vamos a explicar enseguida. Tenemos la configuración del perfil, que realmente esta configuración es la del perfil del solicitante, así que esta configuración del perfil podemos omitirla. Y lo que nos interesa a nosotros es el registro de las solicitudes de acceso a la información y de datos personales que nos pudiera recurrir un ciudadano. En el caso
del formulario de acceso a la información pública ya nos aparece precargado el Estado, la Federación o la y la institución a la que pertenecemos para hacernos esa solicitud manual. Llenamos el formulario, ponemos nuestros datos, de ejemplo, solicitud manual. Y tenemos en un solo formulario todos los datos integrados para realizar esa solicitud manual. Le damos en enviar y nos arroja un folio. Pasa lo mismo con la solicitud de datos personales, que también ya nos aparece precargado el Estado de la Federación y la institución. Este es el módulo de registro de solicitudes manuales. El siguiente módulo es el módulo de administración y veremos qué podemos realizar en este módulo. Dando clic en él, nos despliega unos menús lateral. En este caso, lo que podemos realizar nosotros como sujetos obligados es la configuración de procesos por sujetos obligados. ¿Y qué significa esa configuración de procesos por sujetos obligados? Significa que nosotros podemos agregar o editar nuestra semaforización, pero de nuestro tablero de control dentro de gestión interna. Es decir, si nosotros queremos utilizar un tablero más corto o una semaforización más corta al de la unidad de transparencia, nosotros lo podemos realizar dentro de este menú. Podemos nosotros editar la configuración de los semáforos amarillos, semáforo rojo para solicitudes de información pública y datos personales, también el semáforo para la solicitud de información cuando nace, y la configuración de plazo máximo para enviar a comité de transparencia. Todo esto lo podemos realizar dentro del macromódulo de administración en la configuración de procesos por sujetos obligados.